Los investigadores están bastante inquietos también por los despidos, los recortes. Como decíamos antes, hay más de 800 investigadores cuyo ingreso al CONICET ya fue aceptado, pero que están esperando que poder ingresar. ¿Qué noticias hay para ellos? Bueno, ya lo hemos expresado en un comunicado que está en la página web de la institución. No hay ningún tipo de recorte en la institución. Como le dije antes, en realidad, en lugar de estar defendiéndonos de recortes, estamos yendo por más, solicitando aumentos presupuestarios, que es la situación absolutamente inversa. Está pensado la incorporación, como estaba previsto, de los 800 o algo por el estilo de investigadores a la carrera, el inicio normal de las becas acordadas a partir del 1 de abril, de manera que yo quisiera llevar tranquilidad a la comunidad de CONICET, que no existe ni despidos en la institución, ni planificación para recortes en los ingresos a carrera ya acordados, ni en las becas otorgadas. Puede haber solamente algún gradualismo a lo largo del año en la incorporación, como ha sido corriente en todos los años pasados. No es que los ingresos a carrera se han dado exclusivamente en un periodo del año, sino que se han dado siempre a lo largo del año, distribuidos a lo largo del año, y en este caso va a ocurrir lo mismo. Hubo un retraso en enero que tiene que ver con cuestiones más bien asociadas al conocimiento entre los funcionarios de administración de CONICET y de economía. Lo que antes se resolvía con un llamado por teléfono, ahora requiere una nota, porque simplemente a lo largo del tiempo, como usted se imagina, las personas se conocen y generan una confianza que arreglan cosas telefónicamente. Cuando hay recambio de un gobierno, hasta que se establezcan nuevamente esos lazos, los plazos se alargan un poco. Pero no, nada de esto significa que ha habido un corte, un recorte o una intención de no hacer ingresar a los nuevos investigadores.